En 1952 nació Fernando Hermosilla López. Su padre no lo alcanzó a conocer, ya que lo abandonó cuando aún estaba en el vientre materno. Fue criado hasta los 6 años por una amiga de su madre de nombre Elvira en la ciudad de Concepción. Pero un día su verdadera madre, María López, sin previo aviso, decidió ir a buscarlo. El pequeño, por cierto, desconoció a esta mujer a quien veía prácticamente por primera vez. Fernando tenía entendido hasta ese entonces que su único lazo afectivo estaba ligado a aquella anciana que no solo le dio alimento, sino por sobre todo cariño y comprensión. María viajó desde Santiago con el claro propósito de llevárselo y no estaba dispuesta a que los sentimentalismos del pequeño hicieran revertir aquella idea. Ante los ojos de la justicia, la señora Elvira no tenía argumentos para discutir su tuición, de modo que tuvo que resignarse a su sorpresiva partida. El afán de María no era otro que reconocer su maternidad y recuperar todos esos años de ausencia. Una fuente inagotable de afecto nació de repente en ella, que hizo todo lo posible para que Fernando, hasta esa época un perfecto desconocido, le dijera simplemente: mamá. ¡Fernando, está servido! ¡Fernando, te digo, está lista la comida! ¡Fernando, te digo, está servida la comida! ¿Hasta cuándo te voy a esperar? ¿Cuántas veces te tengo que llamar? ¿Eres sordo? No, señora Nora. Te lo he dicho hasta el cansancio, no me digas Nora, dime mamá. Bueno, señora Nora. A ver si así aprendes a decirme mamá. Anda a lavarte la cara. ¡Al tiro! Señora, adelante, pase. ¿Cómo lo encontró, doctor? Fernando me estuvo contando que la conoció usted cuando tenía más o menos 6 años. ¿Eso es así? Bueno, lo que pasa es que lo dejé al cuidado de una amiga, pero nunca lo dejé de visitar. ¿La echabas de menos? No tengas miedo. Aquí nadie te va a hacer nada. ¿Es siempre así de introvertido? Es que prácticamente se ha criado solo. Yo creo que es eso. Bueno, yo pienso que nos vamos a tener que seguir viendo. Me imagino que usted puede orientarme un poco, ¿no? Yo estuve conversando con Fernando y le expliqué. Lo que pasa es que él tiene un pequeño retraso mental. ¿Usted cree? Además tiene un severo daño en el oído izquierdo. ¿Usted es violenta con él? El diagnóstico del psicólogo, tan frontal y directo, caló hondo en el alma de este niño. Si bien el profesional se dio maña para explicarle que podía revertir esa situación, necesitaba decírselo delante de su madre. Fernando poseía un bajo rendimiento escolar y tenía una clara conducta agresiva.
¿Me puedes decir qué pasó hoy día? Nada. ¿Cómo que nada? Me acaba de llamar tu profesor que de nuevo te pusiste a pelear. Pero él empezó primero. Te he dicho hasta el cansancio que no quiero que pelees con tus compañeros. Pero mire cómo me dejó él, pues. Sí, ya veo. ¿Y viste cómo lo dejaste a él? Le rompiste la nariz. Ahora te vas a tu pieza y te quedas ahí hasta que yo diga, ¿oíste? ¡Sube! La madre de Fernando era comerciante y poseía una botillería y un restaurante, razón por la cual durante la noche se ausentaba y lo dejaba a cargo de la empleada, generando con ello un espacio afectivo oscuro y peligroso. ¿Sí? Ah, es usted, señora Nora. Diga. ¿Cómo está Fernando? Bien, recién lo mandé a la cama. ¿Te diste cuenta si hizo sus tareas? No sé lo que habrá hecho toda la tarde mientras yo plantaba, pero ¿si quiere hablar con él? No. La verdad es que quería avisarte que no voy a llegar a cenar. Ah, ¿no va a venir? No, voy a llegar tarde. Así que dile que no me espere. Está bien, señora Nora. Hasta luego. ¿Quién era? Tu mamá. Preguntó si habías hecho las tareas. ¿Y tú qué le dijiste? Que no sabía. ¿Va a llegar luego? No. Así que podemos hacer lo que queramos mientras. ¿Entonces puede ver tele? Yo me puedo hacer la lesa, no digo nada. Si me hace un ladito, sí. Él es un niño conflictivo, usted lo sabe. Y sus notas tampoco son de las mejores. Yo creo que estamos tocando fondo con él. ¿Qué hizo ahora? Precisamente estoy buscando las observaciones de los profesores, los que le hacen clase. Usted sabe que yo vivo preocupada de lo que le sucede a él. Señora Nora, no la estoy culpando por la conducta de su hijo. Solo quiero que entienda por qué lo vamos a suspender. ¿Suspender? El consejo de profesores acordó suspender a Fernando por 15 días. ¿Pero por qué? ¿Le parece poco? Le tiró una tabla a un compañero y le cortó la oreja. ¿No se lo contó? Ya no sé qué hacer con él. Yo creo que necesita ayuda profesional. Si esta conducta se repite, va a ser expulsado. Sin lugar a dudas, la presión psicológica ejercida por la empleada, quien lo acosó sexualmente durante meses, agravó aún más la conducta de Fernando. ¿Me necesitaba? Sí, ya terminamos. Pasa, pasa. ¿Te diste cuenta que fue más rápido de lo que tú pensaste? Sí. ¿Voy a tener que volver? Yo creo que sí. Pero antes tengo que hablar con tu mamá. ¿Puedo ir a jugar al patio? Sí, claro. Y ahí aprovecho de hablar con ella. No sé si usted lo sabía, pero su hijo tiene un cuadro de retraso mental. Yo diría que con respecto a su edad tiene como 4 años menos. ¿Me entiende, no? Algo me adelantó el psicólogo. Yo sé que es fuerte para las madres, pero es mejor que lo sepa. Fernando presenta rasgos que se pueden desarrollar peligrosamente en su vida, señor. Yo sé que él es un niño problemático, pero ¿a qué se refiere con peligrosamente? Yo lo escribí en el informe. Tiene falta de constancia, en
incapacidad para terminar lo que comienza, incapacidad para mantener una relación afectiva. Pero usted me está hablando algo a futuro. A futuro se podrían agudizar estos rasgos. Entiendo. Él es una persona con poca inteligencia. Por su perfil, incluso podría, cuando grande, llegar a matar a una persona. Con aquel lapidario diagnóstico, Fernando creció. Y sin percatarse, cada uno de los puntos expuestos por el psiquiatra, con el tiempo comenzaron a manifestarse. ¿Fuiste a comprar la verdura? Su mamá no me dejó plata. En cuanto llegue, le pedí, ¿eh? Mira que van a venir a almorzar los del garaje. Ah, ya. Sírveme un té mientras tanto. ¿Con cuánto de azúcar? Siempre preguntáis lo mismo. El café con dos y el té con una. ¿Te queda claro? Sí, pero la Lana se tuvo que ir, no se sentía bien. ¿Y cuándo se siente bien esa? ¿Los días lunes? Y tú la dejaste ir, ¿no? ¿Y qué quería que hiciera si no podía ni moverse? Si no fuera por vos, ya la habría despedido a esa ya. ¿Fuiste a depositar? No, mamá. Y no creo que alcance. ¿Y por qué no vaya a alcanzar? Por Dios, si no son ni las 12, hombre. Es que tengo que llevar a Lana al médico. Vos lleváis a la perla al médico y yo tengo que aguantar que me protesten todos los cheques. ¡Qué bonito tu cuento, ¿no? Pero no se preocupe, si la Silva se lo va a hacer cuando vaya ahora a la feria. Esa maldita costumbre que tenés de meterte con esta china. Fernando se enamoró de Ana y la convirtió en su primera esposa. Tuvo un hijo y permanecieron juntos 6 años, hasta que por su especial carácter, ella buscó afecto en otros brazos. Ana. ¡Es Fernando! ¿Cómo me dijiste que venía hasta ahora? Es primera vez que lo hace. ¡Vístete! ¡Ana! ¡Ya voy! Por esto te venías temprano para la casa. Oh, Fernando. Fernando, yo traté de explicar. ¡Cállate, mierda! No tenés nada que explicar. Pero entiéndelo, Fernando. Entre tú y yo hace mucho tiempo que no pasa nada. ¡Nada! ¡Nada! No digas nada, ¿oíste? La culpa es mía. ¡Cállate, huevón! Con vos no tengo nada que hablar. Yo me voy. No, no. No, por favor, no me dejes sola. Relájate. Tranquilízate. Vos no merecís que te haga nada. El que se da soy yo. La ruptura de su matrimonio no le significó demasiado, debido a su egoísmo y fundamentalmente a la incapacidad de amar. Con esta conducta, manipulaba a las mujeres.
ahora más bien contento por la libertad que había recobrado, comenzó a frecuentar locales nocturnos, donde aprovechaba de sacar fotografías solapadamente. Aquí dio sus primeras señales de desviación frente al sexo opuesto. Las mujeres eran para él un mero objeto, objeto de sus pensamientos más oscuros. De esta manera, el perfil que más lo identificaba era como un hombre de mente torcida y, por supuesto, degenerado. Así se dio cuenta con particular agrado que le fascinaba el mundo porno. Una y otra vez apreciaba aquellas fotografías y se excitaba con solo imaginarse al lado de esas mujeres. Se convirtió en cliente habitual de los topless y le fue dando rienda suelta a sus instintos perversos. Miraba a las bailarinas más allá de su desnudez. No era su cuerpo lo que le provocaba, sino lo que podía hacer con él. Incluso se dio maña para conocer e invitar a más de alguna, y gastaba sin límites todo el dinero que obtenía como sueldo con su madre. Siempre me cargan los dados a mí, ¿eh? Es el negocio el que no está bueno. Fernando, yo sé que esta fecha no es buena, pero no entiendo por qué tenemos tanta deuda. Yo siempre estoy al día en los pagos. Sí, pero no soy yo el que firma los cheques, po. Pero eres tú el que deposita, po. Yo creo que ahí está el problema, pues, mamá. ¿Cómo respondo yo por el negocio si yo no soy el responsable de todo? A ver. Sí. Lo he pensado. Y te voy a dar esa posibilidad. ¿Me va a dejar el negocio? Este no. Tiene que recuperar la clientela. Te voy a regalar la botillería. Está saneadita, con mercadería, no le debes un 5 a nadie. Y si tú la manejas bien, nos compramos otra, ¿qué te parece? Sin duda, esto fue un golpe de suerte que jamás imaginó. Más que grandes negocios, con la ganancia de la botillería, Fernando pensaba en la libertad económica que le significaba administrarla. Hola, ¿cómo estás? Pensé que no iba a venir. ¿Ya terminaste? Sí, lo que pasa es que no hay mucha gente. Le pedí permiso al dueño permanente. Bueno, ¿y? ¿Qué vamos a hacer? Lo que tú quieras. No sé, pues entonces podría llevarme a comer, pues. Eso sí que no me puedo quedar afuera. Yo no he hecho nada. Te lo digo por si acaso nomás. ¿Por qué no me tenía esto? Sí. Voy a preguntar a qué hora abren mañana. Chao. Bueno, ¿vamos? Salgamos de aquí, sí, porque si me ven, me llaman. Erika Cecilia, bailarina de topless, abandonó su oficio para vivir con Fernando. Ambos tuvieron dos hijas y compartieron 5 años, hasta que tuvo la certeza que ella lo engañaba y la dejó. Nuevamente, la separación y el abandono de sus hijas no fue relevante para este hombre, quien, de vuelta a la libertad, exacerbó su consumo de alcohol y su predilección casi enfermiza por las prostitutas, única especie, según él, que podía aceptar sus caprichosos requerimientos. Hola. ¿Cómo te preciosura? ¿Cuánto cobráis? Depende, po. Un ratito, toda la noche. ¿Sabéis qué pasa? Que yo no soy un gallo tradicional. ¿Cómo qué? No entendí. O sea, que yo acá en el auto ando trayendo algunas cositas que me gusta usar. O sea, a mí me gusta mirar más bien. No, sabes que ya no te pasas cosas. Estoy medio loquito tú, así que ándate nomás. Oye, chao. Negra, si te voy a pagar, te pago lo que queráis, negra. No, te dije, chao. Chao. Consumido por el efecto del alcohol y atrevido,
Para hacer sin vergüenza una declaración de sus torcidas propuestas a estas trabajadoras de la noche, Fernando en realidad solo buscaba satisfacer en el sector de Grecia con Quilín su manifiesto boyerismo. La mayor preocupación de este hombre era que no lo reconocieran y que accedieran a un acto sexual de clara intención sadomasoquista. Por supuesto, pagaba lo que le pidieran. ¿Por qué me trajiste hasta acá? ¿No me dijiste que me vaya a llevar a un motel? Bueno, que pensé darte esta plata a ti. Si pensáis que vamos a tirar arriba el auto, estáis equivocados. ¿Por qué ustedes siempre se hacen las cartuchas? Ya. Dime, ¿para qué me trajiste para acá? Dime, ¿para qué me trajiste para acá, ven? Tranquila, lo que pasa es que a mí me gusta mirar. Te voy a pagar igual. Vos sois de esa onda. Si querías hacer esas cuestiones, te va a costar más caro. ¿Sí? Sí. Pásame las manitas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tranquila, tranquila, déjame hacer a mi manera. ¿Sabes qué? Vos soy degenerado, suéltame, suéltame, sí, yo me voy de aquí. Así, te quería ver. ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Suéltame, te juro que no le digo a nadie! Pero... la cartera. Estas correrías nocturnas que desenmascaraban su patología eran tan habituales que muchas prostitutas se arrancaban apenas lo veían. Sin embargo, como de igual manera les pagaba bien, no se atrevían a denunciarlo. Lo sintomático en la conducta de Fernando Hermosilla era que con el transcurso de sus extrañas experiencias había logrado definir claramente sus placeres. Más que lectura y fotografía pornográfica, su inclinación mayor era todo lo relacionado con el sadomasoquismo. Tortura, golpizas y el uso violento e indiscriminado de objetos para realizar el acto sexual, lo identificaban plenamente. Había logrado coleccionar una gran cantidad de revistas que exponían burda y directamente el tema. Permiso. Disculpe, ¿le podría pedir un favor? ¿Me podría tomar aquí un agua mineral? Es que ¿sabes lo que pasa? Que estoy en muerte de calor. Sí. No hay problema. Usted no es de por aquí, ¿eh? No, soy vendedora. ¿Ah, sí? ¿Vendedora? ¿Y se puede saber de qué? Soy vendedora de electrodomésticos.
Yo no le ofrecí porque no creo que usted necesite aquí. Bueno, nunca se sabe. Aquí puede que no necesite, pero a lo mejor en mi casa. ¿De verdad? ¿Por qué no me deja su teléfono y yo la llamo? Ay, pero no me está bromeando. Bueno, si no le compro, podemos ser amigos. ¿Cuánto le debo? Nada. Atención de la casa. Los negocios no se hacen de un momento para otro. Está bien, pues mamá, pero por lo mismo yo no tengo culpa de lo que está pasando. ¿Cómo que no, Fernando? Te entregué un negocio saneado y ahora le debes plata a medio mundo. ¿Sabes? Yo estoy seguro que lo saco adelante si usted me pasa lo que le estoy pidiendo. Dos veces te di plata. Y nunca las cosas anduvieron bien. ¿Cuándo va a ser el día que madures? Pero usted siempre me ha dicho que los negocios requieren un tiempo. ¿Por qué me critica tanto? Yo apenas menos de un año metido en esto. Contigo no se llega a ninguna parte. Así que dime de una vez, ¿cuánto necesitas? Porque no estoy dispuesta a enfermarme por tu culpa. ¿Cuánto quieres, pues? Ya se lo dije, pero ¿para qué se enoja tanto, mamá? Yo esto lo hago para ayudarla. Claro, mucho me has ayudado. Ya, mañana te hago el cheque. Ahora me voy a ir a acostar. Vos sois bien raro, ¿eh? ¿Y para qué te preocupáis si te voy a pagar igual? ¿Y cómo quería hacerlo? Mira, de partida no te voy a tirar. Así que quédate tranquilita. Entonces, ¿para qué me vaya a pagar, po? Porque me gusta jugar. Mirar. Y hacerte cariñito con unos juguetes que tengo allá atrás. Ya sé, vos soy un degenerado. ¿Cómo te voy a excitar con eso? Es mi problema. ¿Aceptáis sí o no? Pero no te vayas al chancho, ¿sí? ¿Y para qué me vaya a amarrar? Ya sé para dónde vais. ¿Me pagáis el doble o me bajo? Fernando Hermosilla cambiaba bruscamente su comportamiento. Las noches eran de lujuria y violencia. En el día se convertía en un inocente seductor, capaz de convencer a cualquier mujer de sus sanos propósitos. Claramente la evidencia de un desarrollo acelerado de su psicopatía. Hola, ¿hace rato que llegaste? A las 6 me dijiste, desde las 6 estoy aquí. Bueno, ¿quieres ver los catálogos? ¿De verdad me quieres vender? Bueno, pero eso fue lo que me dijiste por teléfono. ¿Ves? Está bien, muéstrame el catálogo, pero tomemos un café. Bueno, vamos. ¿No te gustó ninguno? Yo no dije eso. Lo que pasa es que son demasiado caros para mí. Bueno, pero si estás realmente interesado, yo te puedo conseguir precio. No va a ser la última vez que nos vamos a ver. Si me esperas algún tiempo. Estoy segura que jamás pensaste en comprarme.
¿Y si pensabas así, por qué viniste? Bueno, porque eres tan misterioso que me mereces curiosidad. ¿Solo por eso? ¿Por curiosidad? ¿Te parece poco? Bueno, ¿me equivoqué o no? Si nos vemos de nuevo, te lo digo. Anabela no tardó en caer en las garras de Fernando. A partir de aquí, estrecharon profundamente su relación y no tardaron en entender que estaban hechos el uno para el otro. Sin embargo, ella desconocía que su pareja no tenía capacidad de crear un verdadero afecto. ¿Hola? Hola. ¿Cómo te fue? Bien. Bueno, no era lo que yo pensaba. ¿No tenés cálculo? ¿Y qué era entonces? Mira, el asunto no deja de complicarme, sobre todo por mi papá. Yo te he contado cómo son. ¿Sabes? No te estoy entendiendo nada. Estoy embarazada, Fernando. ¿Entiendes ahora? Embarazada. No le digas nada a tu papá. ¿Pero cómo solo eso se te ocurre decirme? ¿Que no le diga nada a mi papá? ¿Pero acaso no te das cuenta que tú y yo vamos a tener un hijo? Sí, 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 ya te escuché, pero no es bueno que tus papás sepan. Yo tampoco lo voy a decir nada a mi mamá. Pero por lo menos dime qué te parece. Bien. ¿Cómo me va a parecer? Esta mujer ilusionada no alcanzó a descifrar aquellas señales que desnudaban total y cabalmente la personalidad del que se convertiría luego en su futura pareja. ¡Anabela! 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 ¡Qué bueno que llegaste antes que me fuera! ¿En qué habíamos quedado? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Con lo de tu embarazo. ¿Por qué lo contaste a tu papá? ¿Yo no le conté? ¿Ah, no? ¿Y cómo supieron entonces? Jorge, él sabía. Es que yo le conté. Ah, te seguís metiendo con él. Ay, no hables tontera. O sea, sabés que cuando dejamos de pololear ya no lo he visto más. ¡Puta que soy mentirosa, mierda! Y el otro día estaba en la casa de mi mamá y él llamó por teléfono. Pues yo contesté. Y ahí le conté, pues si no lo he visto más. ¿Y quién te creís vos que soy? ¡Fernando, no! ¡No me negues, por favor! ¡No me negues, por favor! ¡Estoy embarazada! ¡Fernando, te lo juro! El 6 de marzo de 1988, este hombre le propinó a su mujer embarazada una brutal golpiza. Le dio 2 puñaladas en los senos, la quemó con cigarrillos y le cortó los tendones de ambos pies. Luego, en un acto de locura, aplicó con ella los objetos que usaba en contra de las prostitutas. Sin embargo, ante los ruegos de Fernando, aceptó casarse con él. ¿La María? Tiene la tarde libre. ¿La Anabela? ¿Está en el negocio? Sé que el negocio no ha andado bien. Bueno, sí. ¿Qué quieres? En menos de 2 cuadras pusieron 2 botillerías. Así no se puede competir. Entonces lo mejor es venderla. ¿Usted cree? Mira, cuando un negocio no anda bien, hay que cambiar de rubro al tiro. Oiga, mamá, cuando usted habla así es como si ya lo tuviera decidido. Ven. Mira. Es tuyo. ¿Este taxi es mío? Sí, ojalá que lo aproveche. Mira, con un turno que trabajes tienes para tu casa. Gracias, mamita. Cuídalo nomás. La señora María buscó afanosa fórmulas para ayudar a su hijo ignorando totalmente la doble vida que él tenía. Este taxi
fue el regalo que incentivó aún más su desorden mental. Entonces Pepito se dio cuenta que Bartolde y Jeremías eran unos impostores. ¿Y qué les hicieron? Ellos tuvieron que devolver todo lo que habían robado. Y Villa Ignorancia pasó a llamarse Villa Esperanza. ¿Te gustó? Sí, mamita. ¿No te vas a quedar conmigo? No, pues sí tengo que ir a trabajar. Pero mañana vamos a estar todo el día juntitas. ¿Y quién se va a quedar conmigo, la señora María? No, la vecina tuvo que hacer, por eso vino la abuelita. Pero mañana nos acostamos, ¿ya? Ya. Juntitas las dos. Ya, apenas llegue me meto a la cama contigo, pero ahora duérmase. Ya que a esta hora los niños están todos durmiendo, pues. Ya, cálmese. Un abracito. ¿Se quedó dormida la niña? No, pero ya casi está a punto. ¿Ella sabe que yo estoy aquí? Sí, ya le conté ya. Oiga, mañana no la despierte porque no tiene clase. ¿A qué hora vas a llegar tú? Temprano, yo creo. ¿Te da mucho que hacer esos ancianos? Me imagino que durante la noche deben despertar seguiditos, ¿no? A veces, cuando están enfermos, molestan más. ¿Sabes qué pensás? ¿Ya una tacita de té con leche a la niña? ¿Te parece que queda? No, déjela así nomás. Después le cuesta un mundo quedarse dormida. No le metas mucha conversa. Bueno, entonces voy a apagar la tetera. Toma. ¿Y esto? Para su gasto, ¿ya? A fin de mes le voy a dar otro poquito. Oh, bueno, hijita. Gracias. Chao. Buenas noches. ¿Y tú qué estás haciendo aquí afuera? Me estaba fumando un cigarrito. ¿Ya te vas? Sí. Por si acaso dejé a la mamá cuidando a los niños. Oye, cuídate, mira que leí los diarios que hay una ola de asalto. ¿Qué me va a pasar? ¿O si no soy una principiante? ¿Sabes qué? Es que anoche soñé contigo, por eso te preocupas. ¿Y de cuándo acá que creí en los sueños tú? ¿Y cómo sabí? He escuchado a mucha gente que se le han cumplido. ¿Y qué soñaste? ¿Se puede saber? Mejor ni te digo. Oye, échale un vistazo a los niños, mira que la vieja se puede quedar dormida. Mi mamá nunca te ha preguntado dónde vais tan tarde. ¡Shh! Si le digo me mata, tú sabés cómo es. O sea que todavía crees que trabaja ahí en un hogar de ancianos. Es mejor así, po. ¿Para qué la voy a amargar tanto? Mm. Ya, loquilla, me voy. Dame la mamá. Nos vemos mañana. Chao. Cuídate. Sabés que nunca te había dicho esto. Pero estoy pensando seriamente en dejarlo. Voy a poner un restaurante. Chao, loca. Te quiero. Igual. A Mónica Silva, de 35 años, con 3 hijos, le daba vergüenza decirle a su madre que era una trabajadora sexual. Margarita, era tanto el pudor que ella tenía que a su mamá la tenía engañada, en cierto modo. Sí, a todo el mundo. Nadie sabía más que yo. Nadie. Todos sabían que ella trabajaba en una... Bueno, mi mamá sabía que se trabajaba en una casa particular. Y mis sobrinos sabían que trabajaba en un asilo de ancianos, que cuidaba a viejitos en la noche. Fernando Hermosilla se había convertido en un avezado taxista, aunque solo trabajaba de noche, porque podía conquistar así a más de alguna pasajera solitaria. Fue precisamente la noche del 3 de febrero de 1992, cuando este hombre se hizo la promesa de gastar sus ganancias con las mujeres que pululan de noche en el sector de Huelén con Providencia. De modo que esta fue su última carrera. Son las circunstancias, el destino, la energía o sencillamente el devenir libre de la vida que llevó a este hombre al lugar donde nunca debió ir. Los intrincados rincones del alma hacen imposible descubrir qué elementos confabularon para un encuentro tan fortuito, violento y fatal. Seguramente la presencia divina que le otorga al hombre el derecho infinito de la partida, por cruel y sorpresivo que ésta sea. Pero lo cierto es que esa noche de verano de 1992, mientras la mayoría de los chilenos vacacionaba, una simple madre buscaba de esta forma el sustento diario para su familia. Hola,
Hola, ¿tenís fuego? Hola. ¿Cómo anda la pega? Malaza. Gracias. Fúmate lo que adentro. ¿Quería un trago? No, gracias. Más rato a lo mejor. Aquí estaba, y weona. ¿Qué pasó? Permiso. Andan los pacos. Parece que se llevaron a la Jenny. ¿Iban a volver? Yo creo que sí, porque ayer asaltaron un tipo aquí a la vuelta, quedó herido. Por eso que andan saltones. Me va a venir a buscar el Pepe. Y si no me ve en la esquina, ¿tú sabes cómo se pone? Toma. No. Cuando se trabaja, no se toma. ¿Tú te vas a quedar aquí? Si pasa algo, me avisáis, po. No quiero que me agarren. Mañana tengo que hacer temprano. Date una piteadita. Llévatelo. Chao. 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 ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Estás esperando algo? Nada. Estoy haciendo hora. ¿Hora para qué? Puta, que es tarde, oh. Ya no pasa nada. Mejor me voy a ir. Si querés, yo te llevo a tu casa, si es que vas para allá. Esta ingenua e inocente oferta esconde los instintos más oscuros de Fernando Hermosilla. Él no estaba aquí por azar, sino producto de una planificación. Todos sus movimientos están fríamente calculados. Ahora solo espera que la víctima elegida acepte. ¿De verdad me voy a llevar a mi casa? Yo no tengo para la carrera. ¿Y quién te está cobrando? Pero me dejáis en mi casa, sí, po. ¿Por qué decís eso? Es que ustedes son todos iguales. Después se ponen cariñosos y nos quieren llevar por cualquier parte después. ¿Estás desconfiando de mí? Yo digo nomás. Pásate para adelante mejor. Mónica Silva entendía que ya no habría más clientes y como el ofrecimiento le permitía ahorrar locomoción, aceptó la oferta de Fernando Hermosilla. Los archivos no evidencian con certeza que ambos se hubiesen conocido antes de este encuentro. Pero de cualquier modo, el vehículo se fue en dirección por Vicuña Maquena. Claro está que Mónica no dejó de sorprenderse por aquella inesperada detención. Oye, ¿por qué paraste aquí? ¿Por qué no te fumas otro cigarrito? No, no quiero fumar más, si quedan 7 cuadras nomás. ¿Y qué diría eso? Yo me quiero quedar aquí. Ya te dije, ya. No quiero nada. Anda a dejarme. Ahora, vamos a jugar a lo que a mí me gusta. Oye, suéltame. Si no me querís llevar, me voy sola, ¿ya? No, vaya con una puta. Por favor, no me pegues. Tengo que llegar a mi casa. Entonces, si no querés quedar toda moretía, hazme caso. No me hagáis daño. Tengo familia. Tengo hijos. ¡Cállate, mierda, vos!
En un acto de total sadismo, Fernando enloqueció a Mónica con un punzón, el cual enterraba como una leve amenaza que poco a poco fue adquiriendo profundidad. Sin ninguna cuota de sentimiento ni humanidad, Fernando Hermosilla, llegando al clímax de su prevención, enterró una y otra vez el punzón en el cuerpo de Mónica hasta que logró quitarle la vida. Por supuesto, no hubo ninguna cordura en este hombre que incluso pareció gozar con lo que estaba haciendo. Luego, y consciente que todo aquello era parte de su plan macabro, abandonó el lugar en busca de un sitio más propicio, ya que debía continuar. A un costado del Canal San Carlos, la hora y la soledad del lugar se transformaron en los mejores aliados para sacar a Mónica e intentar ponerla en la maletera. Después, buscaría en forma desequilibrada excitarse con el cuerpo sin vida de Mónica. Y como no lo lograría, la desnudó para luego pegarle con una correa, como en un fallido intento por despertarla, para finalmente herirla con una tijera y clavar dos alfileres de gancho en sus pezones. Su acto post-mortem fue bestial e inenarrable. El martes 4 de febrero hizo el amanecer y su confesión dice que se dirigió hacia Lonquén para pedirle un par de sacos a su padre, a quien recién conoció a los 27 años. Luego recorrió sin destino Santiago y decidió comprar en una ferretería una sierra manual. Estaba ansioso, esperando la noche para continuar con su acto demencial. A las 22 horas del 4 de febrero de 1992, Fernando Hermosilla llegó en su taxi cargando el cuerpo de Mónica Silva para proceder quizás al acto más bestial que una mente humana pueda concebir. Claramente tenía la intención de usar aquella herramienta que había comprado. Sin mayores preámbulos y obviando que se trataba de un cuerpo humano, comenzó a cercenar a aquella mujer. Las partes del cuerpo en dos sacos, se dirigió al puente del Canal San Carlos, ubicado en Larraín con Tobalaba. Tuvo la precaución de echar en su interior pesadas piedras para que el agua no los volviera a flote, y los lanzó al canal con la certeza que así borraría cualquier vestigio de aquel crimen. Todo lo que este hombre le hizo al cuerpo sin vida de Mónica Silva no tiene precedentes. Y es más digno, por respeto a aquella víctima, callarlo. Sí, soy yo.
te habías metido? Pensé que te había pasado algo. Dame un vaso de agua. ¿Qué te pasó? Mira cómo vení. ¿Y esa mancha? ¿Dónde anduviste metido? Dejé la cagada, ¿no? ¿Qué hiciste? No me vaya a creer, pero me echó una pasajera. ¿La atropellaste? No. La maté. ¿Pero no la viste? La maté dentro del auto. Parece que había tomado demasiado, me quedé dormido y desperté cuando estaba tratando de robarme. ¿Pero por eso la mataste? ¿No te das cuenta lo que hiciste? Y eso no es nada. La descuarticé. La metí en dos sacos y después la tiré al canal San Carlos. Ser del 5 de febrero de 1992, no solo contó con la íntima confesión de Fernando Hermosilla a su mujer, Anabela, sino que marcó la apacible vida de dos vagabundos que, aprovechando el buen clima de la época, decidieron esa noche dormir a las orillas del río Mapocho, justo en el lugar donde desembocaban las aguas del canal San Carlos. Por cierto, desconociendo que se convertirían en testigos oculares del más horrendo hallazgo. Estas imágenes corresponden al momento en que Carabineros llegó al lugar para comprobar la veracidad de aquella denuncia. Ellos y la Brigada de Homicidios, además de la prensa, pudieron captar in situ el descarnado espectáculo. Al día siguiente hubo conmoción nacional y la policía pidió a través de la prensa que acudieran a la morgue todos quienes tuvieran parientes desaparecidos. Se estudiaron más de 120 denuncias por presunta desgracia, entre ellas la de los familiares de Mónica. ¿Qué pasó? ¿Era ella? Es terrible, mamá. El cuerpo está completamente descuartizado. Entonces, ¿cómo puedes estar segura que era el cuerpo de Mónica? Es que no estoy segura. Yo le vi la mancha blanca ahí en el estómago, pero no sé. No puede ser, Dios mío. No puede ser. Pero mamá, mira, tranquilícese, si igual falta todavía el análisis de sangre, sí, hay que esperar ya. No me imaginaba que mi hermana estaba así. No sé si en esos momentos me nublé. Cuando escuché la noticia que estaba decapitada, que estaba cercenada, que estaba sin sus piernas, no sé, pero yo no. Quería puro reconocerla, pero no analicé, no junté esas cosas de que estaba decapitada.
Me siento orgullosa de mi hermana porque lo que logró con sus hijos, lo que logró con su trabajo, es digno de alabanza. Yo me saco el sombrero con ella. Y te digo sinceramente, si yo tuviera que hacer algo así para mantener a mis hijos, lo hago, sin ningún pudor. Porque antes de ver que mi hijo te está muriendo de hambre y no tengo que un pedazo de pan que darle, lo hago. Porque es un trabajo de una u otra manera y es el peor de todos, el más difícil. Es el más sacrificado. Mientras este drama cobraba presencia en el corazón de la familia Silva Díaz, en el servicio médico legal se cursaba un examen de sangre que intentaba analizar el parentesco sanguíneo entre la víctima, su madre y su hermana. El resultado fue inequívoco y en este marco debieron notificarles la trágica noticia. Correspondía la dura tarea de investigar cualquier antecedente que pudiera identificar al criminal. Hasta el Departamento de Dibujo y Planimetría del Laboratorio de Criminalística de Investigaciones llegó Jessica, compañera de Mónica esa noche, para confeccionar un retrato hablado. Su información fue clave para generar la figura que utilizaría la policía en su búsqueda. ¿Los ojos cómo los tenía? Es que no le pude ver muy bien los ojos porque tenía lentes. ¿Cómo eran esos lentes? ¿Eran cuadrados, redondos, metálicos o de plástico? Eran metálicos. Metálicos. ¿Sería algo más o menos así? Sí, sí, era así. El parecido de aquel retrato con el victimario fue sorprendente. Con la identidad de la persona que logramos establecer más o menos fehacientemente que era Mónica Silva Díaz, empezamos el otro trabajo de investigación. Ya teníamos una base sustentable como para investigar. Y es así como llegamos a los resultados, no fácil. Si una investigación que duró arduamente 15 días. 15 días estuvimos tratando de llegar a esta verdad, que finalmente lo logramos. En un rastreo policial, un hombre señaló que él conocía a alguien de esas características. Con aquel dato llegaron a saber que se trataba de un taxista. Argumentos necesarios para conseguir una orden del juez y allanar su casa, donde no encontraron a nadie. El hallazgo de estas revistas, que le sirvieron sin duda para llevar a cabo su crimen, hacía suponer el carácter premeditado del mismo. Posteriormente, el encuentro con la sierra que ocupó y con un frasco con formalina que contenía parte de los dedos de Mónica fueron las evidencias concluyentes que incriminaron definitivamente al sospechoso. Con estos antecedentes, la policía buscó el paradero de Anabela, su compañera, y constataron que estaba en casa de sus padres. De ahí lo vieron salir repetidas veces. Prepararon personal para que siguiera sus movimientos y finalmente, el 12 de junio de 1992, decidieron abordar al principal sospechoso. Tenemos orden de aprehensión. Fue el mismo criminal que les abrió y no opuso resistencia ante la exigencia policial de acompañarlos al cuartel. Por razones lógicas, la policía civil comprometió en su pesquisa a Anabela, quien también fue detenida. De esta forma, las noticias de Televisión Nacional expresaron la información.
Con la confesión de Eduardo Hermosilla solo resta reunir medios de prueba, entre ellos el arma homicida y los elementos usados en la mutilación. También las partes faltantes del cuerpo de Mónica Silva. Frente a su casa ubicada en Larraín, para quienes siguieron paso a paso este horrible crimen, tuvieron que comprender que solo pudo ser obra de un enfermo mental. La policía a esa fecha solo se había encontrado con el tronco de la víctima. Pero a la confesión de Fernando se secó el canal San Carlos y en el mismo lugar donde fue lanzado apareció el segundo saco que contenía la cabeza y el resto de las extremidades de Mónica. Ahora ustedes podrán conocer el testimonio inédito del psicólogo Jordi Agostini, quien tuvo la responsabilidad de hacer el diagnóstico clínico del inculpado. Observen luego y con mucha atención la frialdad en las respuestas del psicópata Fernando Hermosilla. Jordi, usted estuvo muy cerca físicamente sí. De Fernando Hermosilla. Lo tuvo en su estudio. Así es. Conversó cosas que lamentablemente la televisión no puede mostrar. Efectivamente. Pero me gustaría saber en lo humano qué cosa le sorprendió a usted en su relato. Me sorprendió la forma como él le quitaba importancia a los hechos que estaba cometiendo. Va a decir, él responsabiliza que esta mujer, según él, lo drogó. O sea, nunca en ese momento consideraba que él era la víctima, sino que yo siempre consideraba hasta ese momento que yo era la víctima. O sea, que yo estaba a punto de ser, para decirle en el caso de Dios, o ya de ahí que me iban a invadir el auto. Y toda esa confusión a mí se me anula la vista porque ella grita, está celoso. Lo recuerdo. Intento lavarle la boca. Lo que también recuerda es que trata de arrancar, pero ella al arrancar abre la puerta y solo piensa que el grito se escucha, vuelvo a cerrar. Entonces él es víctima de un acto que él no hace, o sea, no asume la responsabilidad, no asume, porque insisto, no tiene sentimiento de culpa. Lo que digo yo, ¿qué hice? Pero de repente digo yo, pero a lo mejor es mi versión, es lo que yo creo, y a lo mejor ni fui yo, digo. ¿Cómo es que no fue usted? Es que la misma policía, uno a lo mejor está tan en duda, porque uno llega a la policía y ya... Yo conocí a un teniente amigo. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted se siente responsable de lo que hizo? No le pregunto si se siente culpable. ¿Se siente responsable de lo que hizo? Yo, más que responsable, pienso que tanta culpa tiene ella como la que pudo haber tenido yo. Esa es mi versión. Esa es su versión. ¿Y es lo que siente también o no? Es lo que yo siento. O sea, yeah. Por ejemplo, cuando atacó a esta señora, que tiene todo el derecho, si es su hija. Entonces dice, si su hijo era enfermo, mongolio, por mí, y me sabía que me estaba atacando, ¿por qué mi madre no me cuidaba si yo estuve en tratamiento psiquiátrico anteriormente? Pero yo interiormente sobre la misma decía yo, bueno, y ella, ¿por qué no cuidaba a su hija de los lugares nocturnos? Luego de haber conversado, entiendo, algunas horas con él, ¿cuál es su apreciación profesional? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué podría decir de Fernando Hermosilla? Aquí hay dos grandes diagnósticos. Uno que es de tipo intelectual, vale decir, este hombre presenta una alteración intelectual producto de un daño orgánico, que nosotros descubrimos a través de los tests. ¿Vale? Si este hombre tiene, ¿cierto?, un daño cerebral, por una parte. Y por otra, él presenta al comienzo una estructura limítrofe de personalidad que después la podemos comprobar y verificar que es una estructura, ¿cierto?, que nosotros hoy día la llamamos antisocial, que se la ha llamado también, de alguna manera, en el fondo, como que son psicopatías. Pero es muy importante para el público entenderlo. Hay por lo menos 10 distintos tipos de psicopatía. Y esta es una en particular,
que es una psicopatía, con sadismo sexual, que es la que más la persona conoce eventualmente y la que más temor genera en la población. Aquí hay factores predisponentes genéticos en algunos casos, pero los factores ambientales desencadenantes son fundamentales. Y aquí, en este caso en particular, se nos dan todos, casi. Por ejemplo, un niño, hijo natural, no deseado, un hijo que fue criado principalmente por una abuela, después aparece a los años una mamá que no la reconoce, que se impone con él en un trato bastante duro y que no la reconoce como mamá, y al no decirle mamá, él inclusive es castigado, es hasta bofeteado. ¡Dime mamá! Bueno, señora Nora. A ver si así aprendes a decirme mamá. Dentro de la historia de él podemos haber muchos hitos, pero uno de los más centrales es que en determinado momento él también se casa, su mujer es infiel, él la ve, la descubre, y al mismo tiempo se siente con una tremenda rabia contra lo que es la imagen de materna. Aquí la única imagen que él tenía buena era de la abuela. Inclusive la ve y se quedó eso dentro. La abuela, cuando la mamá lo fue a sacar de su abuela y de su tía, y ve a su abuela llorando. O sea, con mucha pena, siente como que era la única mujer que lo quiere. De ahí en adelante tiene la sensación que ninguna mujer realmente lo quiere, y con esta relación, diría, siento como de sumisión frente a la madre, él genera dentro de sí una tremenda rabia contra la imagen de mujer en general. Y ahí en esa parte, sería la parte clave, que creo tiene que haber sido una o tres. Nunca voy a saber exactamente cuánto se le puedo haber dado parte del pecho. Lo único que me recuerdo es que todo es tranquilo. Y siento una tranquilidad en los oídos. Pero aparte de esa tranquilidad, de repente me viene el pánico. El pánico porque era de la mira de ser la maté, o sea, morir. No recuerdo cuál es la palabra. Miro para el lado, trato de salir del lugar, infiro rumbo. Que me costó 2 días para encontrar ese niño. Una de las cosas lamentables de todos estos cuadros es que esa persona no reconoce el sentimiento de culpa, no se sienten culpables. Remordimiento. Remordimiento es arrepentirse. Exacto. Sí. O ha sentido rabia de haberse metido en el lío. Son cosas diferentes. Sí, muy diferentes. Siento rabia de haberme metido en el exacto. Lío. Exacto. ¿Ya? A la vez arrepentido, ¿en qué sentido? Ver mi familia, mi señora, mi hijo que tiene 18 años y mi mamá, son las 3 visitas ya. Y otras temporáneas que me han hecho. O sea, arrepentido por las consecuencias familiares. Por las consecuencias diarias de que cuando me van a ver. Perdón, ¿pero se siente arrepentido de lo que hizo en sí mismo? Y ahí en ese momento me siento arrepentido. Pero no por el hecho que le quitó la vida a una persona. Es que yo, no sé, encuentro absurdo la muerte, esa es la otra cosa. O sea, no entiendo su comentario. Es absurdo de que es una muerte, para mí, inútil en este momento, o sea, no le encuentro finalidad de nada. Esa, digamos así, como falta de mímica emocional, ¿eh? Como que uno siente la empatía, uno se da cuenta que está frente a una persona que no tiene empatía, que forma parte justamente de estos cuadros que nosotros llamamos antisociales, ¿cierto? Que son disociales en la juventud, que también se le ha llamado eventualmente conducta social desviada. O sea, tienen varios nombres de acuerdo a la psicología, a la escuela psicológica que se aborda. Pero en el fondo, lo que entendemos también en general, hablemos de personalidades psicopáticas, pero sádicas. Le insisto, ¿usted cree que merece sanción? Yo pienso que no. ¿Qué cree usted que merece? ¿O cuál cree usted que debería ser la conducta que debieran seguir en este minuto yo las autoridades? No es que me quiera dar la lista ni nada, pero pienso yo de que yo no estoy bien. ¿En qué sentido no está bien? En el sentido anímico, mental. Ya. Yeah. ¿Por qué usted más piensa? Bien dicho, psicológicamente no estoy bien. Porque ¿por qué? No, de estar bien no estaría donde estoy ni hubiese hecho todas estas cosas.
O sea, él no ha desarrollado la escala de valores, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, en términos de compromiso afectivo emocional, sino que puede decir, incluso hablar muy bien de palabras de amor, pero no es que las sienta. ¿Qué hago? Sin interrogante, ¿qué hago? A mi casa no puedo ir. Tengo departamento. Hace mucha calor, los tres en abajo. Los tratamientos que nosotros sabemos que tienen éxito son aquellos que se han hecho en Japón principalmente, yo me tocó verlo inclusive eso, en Estados Unidos hay un psicólogo en particular que se ha dedicado a esto junto con la pedofilia, y consiste en tratamiento mínimo de 4 años con psicoterapia diaria de grupo. Y en los japoneses lo que hacen, que aprovechan la cosa norma valórica que hay muy fuerte externa para que él reconozca, aunque sea verbalmente dentro de sí, tiene, por ejemplo, que pedirle perdón a la persona que la ha matado. Tiene una foto ahí y todos los días tiene que pedirle disculpas y cuáles son las cosas que él debería realmente, digamos, de alguna manera resarcir con respecto a la víctima. Y perdone la brutalidad que voy a decir, ¿eh? Porque quiero solamente que usted me lo entienda nada más que como una simple comparación. Un fondo uno tiene que enseñarle de tal manera como uno forma, no puedo decir educar, pero el ser humano sí, pero un caro de un animal, un perro, ¿cierto? Que uno le enseña a no hacer pipí en determinados lugares, ¿cierto? A conservar ciertos hábitos, y entonces uno lo está enseñando. Lo domestica. Bueno, yo estoy diciendo, que me perdonen, ¿cierto? No quiero exagerar la nota, pero para que el público entienda bien, el fondo uno tiene que enseñarle esa conducta, como decir, mira, eso está bien, eso está mal, ¿lo entendiste? No mucho, no importa, pero así tiene que ser. Y ahí sí podemos entonces hablar de una rehabilitación. De lo que se desprende de sus palabras, Giorgio, es que cuando Fernando Mosilla salga en libertad, va a ser la misma persona. Lamentablemente. Sí, se sigue siendo la misma persona porque no se le ha formado, no se le ha reestructurado su manera de ver el mundo, de sentirlo y tener nuevas herramientas para enfrentar la sociedad. Y los correos, se que le llegaban, sí, no puedo decir que me haya sentido algo así como... ¿Cómo qué? Pleno goce, sí. Ya, esa sería parte de salir, que gozara pegante leal. Pero después me dije que no había reacción, no había grito, no había un ruego, no había un suplicio. Me dio rayo porque ahí sé que la bajé del auto, la tiré, desocupé la cuestión. O sea, la portamaleta, un poco menos que la tiré, porque era un punto. Y en ese momento también dije, murió, está muerto. En la cárcel, Fernando Hermosilla está comprometido con una joven mujer que seguramente ignora su pasado. Este hombre está condenado a presidio perpetuo, y recién en 10 años más podría optar a beneficios.